Hello, good evening. Good evening, teacher. Buenas noches. Hello, Stephanie. Welcome. Good evening. Buenas noches. Hi, good evening. Welcome. Hi. Hi, good evening. I hope everybody's ready. Espero que ya todos estén listos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a su clase número 2. Yes, ya pasamos la primera. Yes. Bueno, ya nos montamos al caballo y ahora hay que iniciarlo, ¿verdad? En la noche ni podía dormir de lo contento. Ay, qué bueno, que me alegra, me alegra. Ok, vamos a seguir el día de hoy. Ya, vamos a seguir el día de hoy. Y ahora pues vamos ya a aprender a comunicarnos un poquitito más en una conversación básica cuando nos presentamos, cuando presentamos a alguien más, cuando nos preguntan a nosotros si nosotros somos el, qué sé yo, el machine operator, ¿verdad? Y nosotros somos la secretaria, el manager. Entonces hoy vamos a aprender eso, a cómo responder eso y a cómo hacer esa pregunta también, porque a veces llegamos a un sitio, no sabemos quién es quién, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntar y siempre ese primer contacto es clave, ¿verdad? Es clave porque debemos dar una buena imagen, ¿verdad? Debemos dar una buena imagen y pues darnos a comprender, ¿verdad? Darnos a entender y al mismo tiempo comprender lo que nos dicen, ¿ok? Bien. So welcome everybody to your class number 2. Class number 2. Yes. All right. I'm going to call the roll. Voy a llamar la asistencia, voy a pasar la asistencia, okay? And the requirements from INSAFORP are that you have to turn your camera on, and when I call your name, you have to say present, okay? Present, that's the word, present. Or you can say here, okay? Here. A ver, vamos a practicar. ¿Cómo vamos a decir cuando digamos nuestro nombre? Present. Everybody? Present. 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 Great. O pueden decir here. 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 Exacto. Yes. Eso significa presente o aquí. Okay. So, let's start by calling the roll. You guys ready? Okay, hoy es martes. Fíjense que el día de hoy voy a llamar la asistencia. Dígame. Perdón. ¿Alguien quería decir algo? Puede abrir su micrófono y preguntar. ¿No? No, okay. Okay, then. Bien. Hoy es martes 27, ¿verdad? De junio. Tenemos un poquito cambiada la
lista de asistencia, mañana ya estará correctamente porque ahorita se están haciendo los ajustes, ¿verdad? Para a veces, bueno, siempre se da, ¿verdad? Que uno cree que le va a funcionar un email y no le funciona. Otro cree que pues tal vez si pone tal número de teléfono funciona. Entonces, todas esas cuestiones se están todavía consignando, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces a llamar la asistencia, a pasar la asistencia, ¿ok? Hoy se van a sentir en diferente orden. Ok, there we go. María Isabel Rivas Guevara. Presente. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés de Beltrán. Presente. Okay. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Presente. Okay. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present. Okay. José Antonio Campos Rivas. Here. Okay. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Edwin Edison Castellón Noches. Here. All right, Veronica. It's okay. No problem. Les voy a pedir el favor que cuando me envíen mensajes, me pongan su nombre, oyen, por favor, completo, porque todavía no los tengo identificados, ¿verdad? Entonces, para hacer más fácil y más rápida las gestiones, pónganme su nombre, por favor. Veo que por ahí alguien me está diciendo que no es su apellido. Vamos a ver. Y dice... Ok. Oh. Ok. Ok. Eso es bastante grave. Ok. Vamos a ver. Voy a poner por acá la nota. Ira, esta. Muy bien. Ahorita lo voy a poner. Avilés. ¿Avilés lo pone con S o lo pone con Z? Con S. Gracias. Okay. ¿Y con tilde en la E? ¿Sí? Sí. Ok. Ahorita estoy enviando yo el reporte. Hago la anotación para que le puedan resolver el cambio, ¿verdad? Bien. Gracias, gracias por reportármelo. Continuábamos con, ¿en dónde me quedé? Saúl, ¿verdad? Quiero ver, Edwin Edison Castellón Noches. Presente. Here. Thank you. Inés Araceli Quinteros de Serna. Presente. All right. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. Present. Okay, no problem, Fernando. It's okay. We'll wait for you to get home safely. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Present. Okay. Oscar Ernesto Martínez.
Presente. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. Okay, thank you. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Okay. Fernando Noel Mauricio Cintivo. Okay, he said present. Okay. Débora Yamilet Campos. No problem. Débora Yamilet Campos Cortés. Presente. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Miss Jacqueline. Open your microphone and say present. Okay. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Here. Okay. So here we are, guys. We will start our second class. Our second class of this module. All right. This is your video conference number two. So allow me just to introduce the class. Okay, here we go. For those who weren't here yesterday, my name is Carmen Beteta. I'm going to be your teacher for all this module, number one. And we have some rules in the classroom, remember. But three of them, tenemos tres reglas muy buenas que queremos mantener de aquí para allá, ¿verdad? Solo son tres y son bien fáciles, ¿ok? Así que quiero que las tengan siempre presentes, que sería listen, ¿ok? Listen, respect, and participate, ¿all right? Listen, respect, and participate. What are the three rules? Listen. Participate. Remember this with our hands. Listen. Listen. Participate. Listen, because you have to understand the instructions. Okay. Directions, instructions, and the brief explanation that your teacher gives to each topic, okay? Escuchar, ¿por qué? Porque debemos comprender las instrucciones antes de realizar la actividad para hacerlo correctamente, ¿verdad? Listen, listen, pay attention, okay? Listen is to pay attention to. Poner atención, ¿ok? Respect, porque debemos mostrar respeto tanto a nuestros compañeros, a nuestra maestra, y debemos de mantener una cordialidad y armonía dentro del salón, ¿verdad? No hay que burlarnos de nadie, hay que mantener siempre un nivel profesional acá, ¿verdad? Todos estamos al mismo nivel, todos estamos aprendiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Unos van con un paso, otros van con otro paso, pero la teacher lo va jalando, de aquí por acá, ¿verdad? Y entre todos nos vamos colaborando. Eso es respect. ¿Okay? Y la última, participate. No tenga pena de abrir la boca y hablar.
porque estas dos horas son sumamente importantes para que usted desarrolle speaking, ¿ok? Yo no le voy a decir, mire, ya no participe usted, ay, no mucho habla. No, al contrario, yo le voy a decir diciendo su nombre para que hable, para que participe, ¿ok? Bien, all right. What's our topic tonight? ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? A ver, who can read this topic? Participate. No. Just right. A question and short. Una pregunta. Tell me, Jacqueline. ¿Me escuchan bien? Yes, now we can hear you. Yes. Thanks. All right. Okay, thank you, Alejandro. Exactly. Yes, no questions and short answers. Okay, short answers. This is the first. ¿Cómo se pronuncia esta palabra después de short? Answers. 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 Yes, answers. You could say answers, but it's more difficult, right? So we say answers. Yeah, answers. Answers. Mm-hmm. Yeah. So it is yes, no, questions. Short. Answers. Yes, with the be verb. Yeah, with the verb to be. All right, this is what we are going to talk because yesterday we say that the verb be is the mom of the chicks. O sea, la mamá de los pollitos, ¿verdad? El verbo be es el verbo más importante de todos los verbos. Yo soy el pollito chiquito. Okay, there you are. And yellow one, right? Okay. The yellow one. All right, then we have yes, no, because that's the answer we want to give to the question that people want to know or wants to confirm. Cuando las personas quieren confirmar alguna información que ya se sabe, ya se conoce, o podría ser así, ¿verdad? Entonces, nos hacen una pregunta directa, ¿ok? Nos hacen una pregunta al punto. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta debe ser directa, ¿ok? La respuesta es yes or no, así de sencillo. Pero ese yes y ese no en inglés no es como en español. En español nosotros lo decimos sí, fíjese, o no, fíjese, no, fíjate, así hablamos, ¿sí? Entonces, para decir eso, lo tenemos que decir con toda la estructura del verbo be, ¿ok? Tenemos que fijarnos en el sujeto, tenemos que fijarnos en la forma del verbo be. Así que recordemos un poquito. Let's go back just a little bit because we want to do our feedback. This is our agenda, ¿ok? En nuestro feedback vamos a tener un written exercise y vamos a tener un speaking exercise, ¿ok? Vamos, en speaking exercise es la conversación de ayer, ¿ok? Yes, no questions and short answers. Vamos a ver la estructura, cómo se hace. Y vamos a aprender cómo responderla. También en nuestro breakout room vamos a tener el role play conversation, another conversation y una actividad escrita. ¿Ok? We will try to get there. Vamos a tratar de llegar hasta ahí. Okay, so let's go back just a little bit in our feedback. Vamos a ir un poquito atrás en nuestro feedback, okay? Yesterday, someone told me about speaking Spanish in the class, okay? And I loved that gift that you put in the chat. Like, please, I love that. But I'm so sorry. I have to speak English because this is an English class, all right? Pero no se preocupen, normalmente digo la frase en inglés y luego la pronuncio en español, ¿verdad? Entonces lo que dije antes es lo mismo que digo en inglés, lo que dije en inglés es lo mismo que digo en español. Así que vamos como ubicándonos un poquito nuestro cerebro, ¿verdad? Para que vayamos entrelazando inglés-español para llegar a solo inglés, ¿verdad? Ok, dicho esto, vamos entonces a the Barbie, ¿ok? The verb be. I will share the screen in a different way because maybe we can do this better.
All right. Please. Oh. Exactly. Exactly. This is what we want to. Okay, let's remember the verb be. Verb be, what does it mean? A ver. ¿Qué significa el be? ¿Qué, para qué lo usamos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué significa primero? Ser o estar. Para decir, es, soy algo. Exactly. Ser o estar. Yes. Ser. Pero también significa estar. Nosotros decimos ser o estar, pero en realidad, en mi opinión personal, yo diría ser y estar. O sea, porque nosotros tenemos, yes, tenemos dos verbos que significan totalmente una cosa distinta, ¿verdad? Uno del otro. Yo soy o yo estoy, ¿verdad? Son dos cosas muy... diferentes. En uno es estados y en el otro es la forma de ser, ¿verdad? O algo como existe, ¿verdad? Entonces serían, para expresar esos dos verbos que tenemos en español, usamos un solo verbo en inglés que es el verb be, ¿ok? Verb be es ser y también es el verbo estar, ¿ok? The verb be. It has three forms, ¿ok? It has three forms. Por ejemplo, cuando nosotros conjugamos los verbos en español, híjole, nosotros tenemos 8 formas, ¿verdad? Para cada verbo. Yo estoy, tú cambia, estás, ¿ok? Él, tú está. Cambia, está. Nosotros ¿okay? Estamos. Estamos, oh my goodness. Y ellos es. Ok, entonces se nos va a hacer más fácil a nosotros en inglés aprender solo 3 maneras, ¿ok? Am, is, are. Y es para todo, para cuando queremos decir que algo es o que algo está, ¿verdad? O que alguien también. Entonces, tenemos 3 formas. We have 3 forms when we conjugate the verb be. Cuando conjugamos el verbo be, ¿ok? Tenemos la primera forma. Ajá. Am. En español no tenemos palabras que terminen con letra M, fíjense. Entonces, no sé si se han fijado que los salvadoreños, ¿verdad? Nos cuesta un poquito cerrar esa M de am. No sé si se han fijado. Decimos am, pero no, es am. Cerremos y enseñémosle a nuestro cerebro que la letra M en inglés es básica y se usa mucho al final de muchas palabras, ¿ok? Am es una de ellas y es importante. ¿Ok? I am. Me dice mi mamá cuando está en la playa. Yeah, that's the sound. Very good. So you know the sound. Great. Okay. Then we have the form is. Is. Am. Is. And the plural ones are. Así como los perritos are. Ayer me preguntaba su compañera que si podemos usar nuestro propio acento de español. Yo le decía, bueno, a Sofía Vergara se le oye muy lindo el acento, ¿verdad? Pero en una entrevista de trabajo, en un ambiente laboral, a la hora que usted le toca presentar resultados en inglés, lo mejor es que usted se amolde, ¿verdad? A una manera entendible. Y la manera entendible sería que estilicemos cada sonido de las letras del alfabeto, ¿verdad? Pero Luis no escucha bien también el acento inglés. Okay, es que no es pecado, realmente no es pecado que tengamos que confesar que lo decimos como nuestro acento,
Claro que lo podemos usar mientras nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Pero tratemos de un solo ya, de enrollar la lengua, sin miedo y sin, no, sin pena. ¿Eh? Pensaron que le iba a decir sin vergüenza. No, no lo dije, no lo dije. Dije no sin pena. No. Ok, am, is, are. The verb be has three forms. Am, is, are. Am, is, are. Are. Let's remember, we conjugate the verb. We use the personal pronoun. I am. I am. I am. He, she, it. He, she, it. Them. He, she, and it. Is. Yes. Is. All right. You, we, and they. Are. Yes. Are. All right. Aquí veamos una cuestión, sí. ¿Sí? Tenemos que you es para tú, pero también you es para ustedes, en plural. ¿Okay? Es para usted y es para ustedes, es la misma palabra. ¿Qué nos va a definir que, cómo vamos a entender que es para todos ustedes o si es solo para usted? Ah, bueno, el contexto. ¿Okay? El contexto. Si usted está inmerso en la conversación, fácilmente lo va a comprender, así que no pensemos que esto es difícil. Mm-mm. You puede ser usted, you puede ser ustedes, ¿ok? Pues tú puede ser ustedes, ¿verdad? Ok, o lo que conocemos vosotros, ¿verdad? Vosotros. Mm. Pero no lo usamos nosotros, lo salvamos. Ok. Bien. So, I am, he is, she is, he is, you are, we are, they are. Now, your turn. Huh? I am. She is. All right, there we are. So these are personal pronouns because they substitute a person. Esto sustituye personas, okay? El it sustituye a cosas, animales, lugares, situaciones, okay? It es para todo lo demás que no es persona, ¿ok? Bien, pero cuando nos referimos directamente a la cosa, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener un poquito de variaciones. Pero vamos a ver, he, she, and he se llaman la tercera persona, ¿ok? ¿Por qué será la tercera persona? Ah, porque la primera persona es yo, ¿verdad? I sería the first person. You, tú sería la segunda, ¿sí? Entonces, la tercera persona generalmente la conocemos como he, she, it, como tercera persona, pero recordemos que es cuando nos referimos a un solo sujeto, cuando es singular, ¿ok? Tercera persona plural tendría que ser they, ¿verdad? Por ejemplo, it es para un objeto en tercera persona. Pero they es para muchos objetos en tercera persona plural, ¿ok? For example, teacher. Example. Uh-huh. It, okay. It car, no, his favorite car, Lamborghini. Ok, it is my favorite car, ¿ok? My favorite, ok. Ajá, pero si yo tengo dos que son favoritos, puedo decir they are my favorite cars. Okay. Plural. Yeah. Una pregunta. Tell me. They se puede usar para cosas y para personas. Exactly. Yes. Mm-hmm. Exactamente. Okay. Mm-hmm. One apple is eat. Two apples my favorite color is they. Blue. Okay. Okay. Yeah. But if you have two different colors that you have as favorite, so blue and black will be they, right? Are my favorite colors, okay? My favorite colors. All right. My favorite color. Then, here we go. Esto es lo que nos va a llevar ahora como en el círculo de la clase, okay? El objetivo, the objective, is to ask and answer direct questions.
to ask and answer direct questions. A preguntar y responder preguntas directas. ¿Cuáles dijimos que son las preguntas directas? What's your name? Okay, that is not exactly a direct question. Pero okay, podríamos decir, una pregunta directa es la que requiere una respuesta directa. ¿Cuál es la respuesta directa? Yes or no. Yes or no. Exactly. Esa sería una pregunta directa que requiere la respuesta de yes or no. Ahora, porque solo es confirmación, es una pregunta directa. La que me dice de what's your name, esa ya es una pregunta de información, porque estoy requiriendo algo. Y uso una palabra que es what, ¿verdad? Uso WH. ¿Cuál? Esas palabras las vamos a ir comprendiendo luego, ¿ok? Primero veamos las direct questions. Entonces, bueno, ¿en dónde voy a poner el verbo be? Si es él solito y no necesita otro auxiliar para existir, entonces tiene que ir, vamos a dejar que caigan todos los pronombres, ¿sí? Okay. Y acordémonos que esto que está acá, no sé si se mira el cursor, ¿se ve el cursor? Sí. Ok, entonces, esto que está acá, ¿alguien sabe cómo se llama? Do you know what is it called? Signo de interrogación. Signo de interrogación. Yes, and that's in Spanish. Great. In English, do you know? De pregunta. Question mark. Yes, yes. It was Carlos Edgardo, right? Okay. Thank you, Carlos. All right. Question mark. Okay. Question mark. Lo voy a escribir solo para que sepan cómo se llama ese signo. Okay. Así de fácil, ¿ok? Question mark. Si usted no le pone el question mark a una pregunta cuando usted está escribiendo, no es una pregunta, ¿ok? Simple y sencillamente no es una pregunta. En español, con solo tildar la palabra de pregunta, ya sabemos que es pregunta. En inglés no, ¿ok? En inglés necesitamos the question mark, porque no hay tildes tampoco, ¿verdad? Pero siempre que se pregunta. Sorry? Siempre que sea una pregunta. Exactly, exactly. Siempre que sea una pregunta. Yes. Ok. Entonces, veamos a dónde lo vamos a poner. ¿Alguien sabe dónde va el verbo be en una pregunta directa? Al principio. Yes. At the beginning. All right. You start. Oops, oops, oops. Ah. Creo que es por esto. Okay. There you are. Am I? Okay. Am I? Y la pronunciación de estas preguntas, aunque nos parezca exagerado, es raising. Okay. Es para arriba. Am I? Yeah. Am I a doctor? Am I a teacher? Am I a teacher? Am I here? Yeah, okay. No, I'm not. Okay, so that's am I pronunciation. Am I? All right. What about he, she, and it? We ask, is he, okay, is he a truck driver? Is she a nurse? Is it a computer? Okay. Is she? Is it? Yeah. All right. Vamos a ver. Para esta otra sería, Are you a doctor? Are you an English student? Are we students? Are they physicians? Okay. So, we place the verb be at the beginning of the question, okay? ¿Cuál es el lugar? El principio, ¿verdad? El principio de la pregunta es con el verbo be, okay? Y va a ser la forma de acuerdo al sujeto, ¿ya? Que estamos preguntando. Okay,
Vamos entonces a... continuar. Díganme que no va a pasar todavía hoy. Ok, remember, third person, singular, ok, singular, tercera persona singular, the third person singular, ok. So, let's see some occupation or jobs. Yesterday we did that, remember? Some professions or occupations here. Accountant, okay? Accountant. Yes, you can. Don't worry, you may do it. Barber. Okay. Chef. Okay, vamos a irlo diciendo y... bueno, quizás primero ustedes lo leen y luego yo corrijo, ¿sí? Si hay alguna situación y si no lo dejamos cabal como lo hayan dicho. A ver, the first one. Barber. Aquí como que es una sola I, ¿ok? Builder. Butcher. Hey, aquí esta che no se pronuncia como la nuestra porque no es una palabra inglesa, ¿verdad? Sino que viene del francés y entonces sería chef. 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 Cashier. 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 Dentist. Dentist. Engineer. This is judge, okay? Judge. ¿Han visto la película Up? Yes. ¿Sí? Esa misma pronunciación. A ver, hagamos todos up. Up. Judge, okay? Up. Policeman. ¿Y si fuera una mujer? Policewoman. Okay. Si es un hombre, es policeman. Y si es una mujer, es policewoman. Y a veces para evitar, decimos police officer, ¿verdad? Police officer. Police officer. Okay, this one. Postman. Aquí normalmente decimos postman, sea él o ella, siempre es postman, ¿ok? Siempre. Pueden decir postwoman, pero no es común, ¿ok? Es postman. ¿Ok? Reporter. Reporter.
Scientist. ¿Y cuál sería la palabra completa, a ver, de esta profesión? Veterinary. Yes, correct. Pero como en inglés nos gusta hacer todo cortito, ¿verdad? Para más fluido y más rápido, decimos vet. Vet. Plumber. Plumber. Ok, aquí la letra B es silent. Es, no se pronuncia. Entonces es plumber. 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 Ok, what is this? What does this person do? Waiter. All right, so let's continue. All right, let's continue because we want to see the negative structure. Okay, I am, y le agrego, not. Exactly. La partícula o la palabra not. For example, I am not a nurse. I am not a nurse. I am a teacher. I am not. I am not. I am not. Okay. He is not. She is not. It is not. She is not. He is not. He is not. Not. She is not. It is not. It is not. Now they are. You are not. You are not. We are not. They are not. They are not. They are not. So we add the particle not. Yes. But we can also contract these. Exactly. We can make them shorter. Podemos hacer más corto, ¿verdad? Y estas se llaman contracciones para hacerlo más cortito. Y en el speaking, lo más recomendable es usar esta forma. En la escrita es mejor usar esta forma, ¿ok? Para evitar cualquier confusión en lo escrito, ¿verdad? Pero ¿cómo no? Sí se puede, claro que se puede, pero en asuntos formales y de trabajo es mejor usarlo en forma completa, ¿ok? Cuando lo escribimos. Pero cuando estamos hablando, usted use contracción lo más que usted pueda, ¿ok? Yes. I am not, y la pronunciación aquí cambia, porque aquí sería I'm not, ¿okay? I am not. I'm not. I'm not. Okay. You are not. Pero también hay otra forma, miren, de contractarlo. La forma, digamos, esta es una forma suave en donde no estamos enfatizando la negación, ¿verdad? Simplemente you aren't. Pero aquí sí estamos enfatizando el not. You're not. ¿Okay? Pero acá you aren't. Podemos usar cualquiera de las dos. You aren't. He is not. He's not. He isn't. He is not. He's not. He isn't. He isn't. A ver, ustedes solitos. He is not. He is not. He's not. He isn't. Now this one. She is not. She isn't. Okay. She isn't.
It isn't. Por ahí oí una pronunciación muy buena. It isn't. Podemos hacer como suave esta pronunciación de la T y hacerlo solamente pegadito a la lengua, rapidito arriba en el paladar. It isn't. It isn't. It isn't. We are not. We are not. We're not. We're not. Aquí es we're. Like this. Oigan. We're not. We're not. We're not. We're not. We're not. We aren't. We aren't. We aren't. Que suene esta T, ¿ok? We aren't. We aren't. We aren't. They are not. 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 They aren't. Okay, so these are the contractions for the negative form. You can do it. And the emphasis of the negation saying not complete, or in the soft way, okay, not emphasizing the negation, and you will say you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Esto es como lo más común, ¿verdad? Casi nunca estamos enfatizando la negación. ¿Ya? Pero cuando queremos enfatizar la negación, sí vamos a usar esta forma. ¿Ok? Not. Así que suena, ¿verdad? Not. 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 Okay? You are not. He's not. She's not. It's not. We're not. They're not. We're not. They are not. Hello, Deborah. Tell me. Teacher. They. They are not. Tengo una duda, siempre me confunde, empieza la pronunciación. Con esta última. No, de cómo se pronuncia they. Sí, con they. They. ¿Con D? Sí, exactamente. Siempre va a ser, están contentos, siempre van a ser T. Cuando comienzan con las letras TH, okay, usted va a encontrar que hay dos sonidos de la letra de esas dos letras. TH se puede pronunciar como una Z española, okay, o se puede pronunciar suavemente, como en este caso, they, como una D. They, this, that, those, okay. Vamos a usar ese sonido. They. A ver, inténtelo, Débora. They. Teacher. Dígame. I have the recommendation. With the all the student in mute, but the up the hand, the participate. But I understand, I don't listen for different sounds. Oh, yes, you're right. Thank you, Saul. ¿Saben qué? Ahorita todos verifiquen, por favor, la conexión de si tienen audífono, ¿ok? Revisen su conexión. Y si está, desconectenlo y vuélvanlo a conectar y pónganlo bien puestecito para que no haga esa interferencia. Esa sería la primera, ¿ok? La siguiente es que, por ejemplo, si usted está usando audífono y tiene arito o tiene algo, sigue haciendo o tiene micrófono o acá en la camisa, se pasa raspando su micrófono y ese sonido se escucha muy fuerte, más para los que tenemos audífonos, ¿verdad? Así que, por favor, tengamos ese cuidado. Y tienes razón, Saúl. Sí, tienes razón. Ok. Vamos a continuar entonces. Gracias, Saúl, por la observación. Vamos a ver esta. Digamos, question and answer, ¿verdad? Sería, I'm Mr. García. I'm a bus driver. Okay. Is Mr. Garcia taxi driver?
No, he no. Not. He isn't. He isn't. Driver. Bus. Bus driver. Bus driver. Okay. Vamos a decirlo entonces. I'm Mr. Garcia. I'm a bus driver. Mr. Garcia. I'm a bus driver. Is Mr. Garcia a taxi driver? Excellent. Yes. Excellent. That's correct. Entonces, veamos la estructura acá ya en la realidad, ¿ok? Lo que acabamos de aprender por separado en las slides anteriores, acá lo tenemos ya en uso. Miren, la forma afirmativa, presentamos. ¿Quién es? ¿Verdad? O esa persona se presenta en primera persona. I am, o en este caso, I'm Mr. Garcia, I'm a bus driver. La pregunta, ¿is Mr. Garcia a taxi driver? Estamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De Mr. Garcia. Mr. es he. Ok, por eso aquí tenemos he. Pero aquí podríamos haber puesto no, Mr. Garcia isn't. Y sonaría perfecto. Pero como todo lo hacemos en una respuesta directa y en una cuestión lo más corto posible, sería así. No, he isn't. He isn't. No. No. He isn't. Mm-hmm. He is a bus driver. He is a bus driver. Si usted le va a ir a preguntar a Mr. García directamente, okay, digamos, llega donde Mr. García y le pregunta directo, ¿verdad? A usted, Mr. García, le quiero hacer una pregunta. Are you a truck driver? Okay. Y Mr. García le va a responder, no, I'm not. No. I'm a bus driver. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Quiero escucharlos esta pregunta. Are you a bus driver? Okay, there we go. Is there any question so far? Is there any question so far? ¿Esto significa? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Si ustedes no tienen preguntas, me pueden contestar. No, teacher. So far, no, teacher. So good. No. Okay? No, so teacher. Far, teacher. So good. So far, so good. Teacher, I have a question. Tell me. In, for example, the one... Is I, Mr. Garcia, I'm a bus driver? Because is the question, the verbs driver is different intonation. Well, for example, I am Mr. Garcia, a taxi driver? No. Okay, wait. This is just an affirmative sentence or two affirmative sentences, right? So you say, I'm Mr. Garcia. Okay, I'm a bus driver. And yes, the right intonation for this question is exactly what you say. Is Mr. Garcia a taxi driver? Okay, raising intonation. Yes, it is correct. Thanks, teacher. All right. Then the answer is no, he isn't. Okay, the intonation. No, he isn't. He's a bus driver. Okay. There we have the intonation. Okay, we want to complete this exercise, okay? We are going to write the correct form of the be verb, okay? Let's look at the question first. Rodrigo and Luis, okay. Son dos personas, serían they, ¿verdad? Okay. Are Rodrigo and Luis friends? Exactly, así, miren. Are Rodrigo and Luis friends?
okay? Are Rodrigo and Luis friends, okay? Y la respuesta directa, ¿verdad? Sería yes. Yes. They are. They are, okay? En las afirmativas no se contrata, okay? No podemos decir yes, they're, no. Yes, they are. En las negativas sí podemos contractar las respuestas, ¿ok? Entonces, pero las respuestas, estas primeritas, es como que estemos diciendo sí o no, ¿ok? ¿Ok? Aquí yo puedo perfectamente contractar eso y decir they're best friends, porque aquí es una oración afirmativa completa, ¿verdad? Entonces, yes, they are. They're best friends. All right, number two. Teacher, se escucha como una interferencia. Sí, gracias. Ahorita vamos a ver por acá. Ahí está bien. Ok, creo que es el de Débora, ¿verdad? Débora, su micrófono probablemente está rozando. Okay. Okay. Ajá. Vaya, veamos ahora la espiga, puede ser que esté también haciendo interferencia. Ok. Ahora sí. Bueno, ahora lo desconectó, ¿verdad? Ok. All right. Bien, vamos a ver, number two. Are you Roberto? Right. Are you Roberto? Mm-hmm. What would be the answer? No. Are you Robert? Are you Roberto? ¿Cómo respondería Roberto? No. No, I am no. No. No es Roberto, ¿verdad? No es Roberto. Puede ser otra persona con otro nombre. Entonces va a decir, digamos que se llama Saúl, ¿verdad? Entonces a Saúl le preguntan, no. ¿Are you Roberto? Y la respuesta es, I am not. Okay. Aquí podemos contractar, ¿verdad? I'm not. Ok. No, I'm not. Y puedo decir quién soy yo. Ok. I puedo hacerlo contractado. I'm Saul. Okay. En inglés no hay tildes, ok. Así que sería I'm Saul. Ok. Así. ¿Ya? Yeah. I'm Saul. Mm-hmm. All right. Number three. Are you Ok, ¿verdad que aquí hay una pequeña diferencia? Miren, aquí hay una letra R al final de you. Quiere decir your. Ajá, no. Your es como decir su o tu nombre, ¿ok? Posesivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Estamos preguntando acá el last name, ¿verdad? Last name, ¿qué es? El apellido. Ajá. Entonces, apellido es una cosa. Exactly. It's a thing. So, ¿cuál sería la forma del verbo be acá? Is. Exactly. Is. Is your last name? Boca sangre. Okay. Sangre. Yeah. Is your last name Boca sangre? Right. Racing, intonation. Yes. Ajá. ¿Cómo it sería is. Acá? Yes, it is. It is. Yes, it is. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Number four. Yes, number four. Are they college? Aquí es colleagues, como colegas, ¿verdad? Colleagues. No, we are not. Aquí puedo usar cualquiera de las dos contracciones, ¿ok? Aquí puedo usar cualquiera de las dos. Puedo decir, no. They're not,
O puedo usar no, they aren't. Okay, aquí es a su gusto, ¿verdad? Ahorita. No, they're not. No, they aren't. They're not. Uh-huh. Así que mi consejo es que se apeguen a una, ¿verdad? Apéguense a una para mientras van ubicándose y acostumbrándose, ¿verdad? Entonces, yo me iría más por esta, ¿sí? Más por esta que es la más común, ¿sí? No, they aren't. ¿Okay? No, they aren't. Uh-huh. No, they aren't. Exactly. No, they aren't. They work in different companies. Okay. Number five. Is she the new doctor in the chill? Mm-hmm. Very good. Shift es turno. Okay. So, yes. She is. Yes, she is. Yes, she is. Yeah. She is a pediatrician. Pediatrician. Okay. Pediatrician. Una pediatra, ¿verdad? Vale, fijémonos que cuando vamos a decir las ocupaciones o nuestro trabajo, tenemos que ponerle a siempre. En español decimos yo soy doctor, yo soy maestra. No, en inglés tenemos que poner un o una. Okay, tenemos que ponerle a doctor, a teacher, okay? Tenemos que ponerle eso. Es importante en English. Are we okay so far? Permítame. Okay, Alejandro. Teacher. Tell me so. I have a question. Or not a question, but is observation. It is that professionals, for example, you explain the use the aid, but for the different professionals, initial for vocal, how do you say vocal in English? Vowel is different. No, it's a, you know, and. Correct. Very good observation, Saul. Great. Uh-huh. Okay. When a word starts with a vowel, then we use an. Okay. For example, an engineer. Okay. Y si comienza, and if it starts with a consonant, si comienza con una consonante, okay, le vamos a poner a. All right. Thank you very much, Saul. All right, an engineer, a teacher. All right, vamos bien hasta acá. Are we okay so far? Yes, okay, so far, so good. Yes, dice mal cuando la profesión que vamos a poner comienza con una vocal, se agrega la letra N a la A. Que estamos poniendo de uno a uno. Pero cuando la profesión va a comenzar con una consonante, entonces se deja solamente la A. Eso es lo que explicó, ¿verdad? Exactly, exactly. Y también no solo para las profesiones. Por ejemplo, yo puedo decir con las cosas, ¿verdad? Porque esto es como indefinido, ¿verdad? Puede ser un lápiz. ¿Cuál lápiz? Cualquier lápiz. ¿Okay? A pencil. ¿Okay? Un lápiz. ¿Ya? Yeah. Puede decir una manzana. Exacto. An apple. Lick para decir yo soy un colega de abogado. Ya vamos a aprender esta forma posesiva, ¿ok? Ya lo vamos a aprender, esta manera posesiva. I am a lawyer's colleague. Yo soy colega de un abogado. Okay. Are you a lawyer? Alejandro? Sí.
Are you a lawyer? Casi. Ah, okay. So, are you a law student? Yes. Entonces, usted puede decir así. I am a law student. Okay. Okay. I am a law student. Okay. All right. Okay. Teacher. Tell me. It's the 9 o'clock. You don't check the list. Thank you very much for reminding me. Thank you. You're welcome, teacher. Yes. Okay, I will clear this. Is it okay? I will delete it. Is it okay? ¿Está bien que ya quite este slide? Yes. ¿Ya lo agarraron yes. todos? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right, here we go. Okay, people. So now we are going to call the roll. So please, everybody, turn your camera on. And when you listen to your name, you say present or here. María Isabel Rivas Guevara. Presente. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Here. Mirna Beatriz Avilés de Beltrán. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present. Fernando Enrique Martínez Macín. Okay, thank you. Stephanie Magali Amaya Reyes. Activar el micrófono, por favor. Stephanie Magali, ¿está? Present. Oh, thank you. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. Oh, thank you. Es necesario que me respondan, chicos. Vamos a ver. José Antonio Campos Rivas. Here. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. All right. Edwin Edison Castellón Noches. Present. All right. Inés Araceli Quinteros de Serna. Present. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. Present. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Present. Oscar Ernesto Martínez. Puntito. Oscar. Marcos Alejandro Coreas Reales. Present. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Here. Hernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Okay. Fernando Noel, Débora Yamilet Campos Cortés. Presente. Okay. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Presente. Okay. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present. Okay. Oh, here we are. Present. Bea. Hey, here it is. This exercise is on page number 10. Okay. Page. How to use be for singular statements. Singular statements.
Okay. Singular. A ver, ¿quién mira por acá? Veamos. Ah, se refiere solo a uno. One person. Okay. One person. Okay. It refers to only one person. It could be I, it could be you, it could be he, it could be she. So it could be a thing too. That's singular. All right. Jacqueline Martinez, please read the first sentence here. Open your microphone. I am Natalie. I am Natalie. I'm Natalie. Very good. Thank you. Inés, la siguiente. The next. Abra su micrófono, por favor. Open your microphone. You are a secretary. You are a secretary. Thank you, Inés. Secretary, all right. Alejandro, the next, yes. Please. He is, ahí está palabra, me cuesta. Engineer. Engineer. He is engineer. Engineer. Uh-huh. He is engineer. An engineer. An engineer. He is an engineer. Okay. And the contracted form? He is an engineer. Esta ya suena más cortito. His. He's an engineer. Yes. All right. Vamos a ver, Carlos Francisco, please. The next one. She is a floor manager. Mm-hmm. She's a floor manager. Thank you very much. So, the negative statements. Please, Alma, the first one. I am not Natalie. Es pregunta, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no. I am not Natalie. I'm not Natalie. Mm-hmm. Next one, please, Jessica. You are not a secretary. You are not a secretary. Very good. And Deborah, the next one, please. He is not an engineer. He is not an engineer. Thank you very much. Stephanie, Magali, please. The last one. He is not a floor manager. He's not a manager. A floor manager. A manager. Okay. No lo veía. All right. Okay, now we have to complete the following sentences using the correct form of the and the occupations on parentheses, all right? So let's look at number one, okay? Number one says, Alan, ¿es nombre de varón o es nombre de mujer? Alan. De varón. He's puede Alan. Ser he, ¿verdad? Sí. Entonces, para he, sí. ¿Usamos qué forma del verbo be? Is. All right. Is. Bien, entonces sería is, ¿verdad? Alan is a truck driver. Is a truck. Okay. Ahora, vamos a ver quién puede entrar y van haciéndolo ustedes. Yo me voy a poner en silencio. ¿Quién quiere entrar a escribir? A ver, levante la mano. Raise your hand. Sí, a mí me cuesta. Ay, a mí me cuesta porque estoy en el celular. Oh, ok. ¿Alguien que esté en computadora y quiera participar ahorita para escribir? Solo uno, por favor, solo uno. Ah, aquí está Saúl. Muy bien, Saúl. Ok. Ahí está Saúl y lo van a discutir todos. Pueden participar todos, ¿ok? Vamos a ver. Yo me voy a poner
en mute. Saúl, ¿ya está listo? Yes, teacher. Reading the different students with me. All right. I will mute myself. So now everybody participating, all right? Great, teacher. I am an assembler. I am an assembler. I am an assembler. Assembler. Okay. Number three. My boss is not floor manager. Tina is an engineer. Tina is an engineer. I have a problem with my computer. I don't see the number five. Me fai le falta la A. En Smirna. Y ahora sí. I don't the number five. I don't say. Okay. Number six. Is an engineer. An engineer. All right, there you are. Great. There is the way to use the affirmative and negative statements when we talk about personal information and professional information. Personal, name, right? We could also say our age, yeah? I am Natalie, I am 25 years old, all right? That's an example. You are a secretary, okay? He's an engineer, she is a floor manager, okay? Alan is a truck driver, very good. I am an assembler. Michelle is a floor manager. My boss is not maintenance. He is not floor manager. Tina is an engineer. All right. Is there any question so far? Teacher, deme un moment. Okay. Teacher. Yo como estoy con el celular me cuesta escribir, pero en la clase de ayer vimos eso, ¿verdad? Yes, ajá, sí, en la clase de ayer vimos esto, ajá. Entonces hice un poco de, como que ya lo había querido solucionar. Ah, ok. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta? No sé si era Inés, no. Yo, teacher. ¿Mirna? No, Débora.
Deborah, okay, Deborah, tell me. Yo quiero entender, teacher, lo de am y nada más. Uh-huh. Es que ahí donde dice, por ejemplo, Alan is a truck driver. Uh-huh. Y está Tina is an engineer. Uh-huh. Exactamente. Entonces, me confundo porque no sé cuándo usar an y solamente a. Ok, a es cuando la siguiente palabra que usted va a usar o va a decir es con una consonante. Ok, si la siguiente palabra comienza con vocal, usted va a usar an. Okay. Uh-huh. Ok. There you go. Yes, thank you, teacher. All right. ¿Vamos ya todos bien acá? Are we okay? Yes, teacher. All right. Una pregunta. Tell me. Y en el ejercicio número 5, dice he is not a floor manager. Pero no le hace falta la palabra a antes de floor manager. Exactly. Very good observation. Exactly. It's missing. Yes, it's missing. He is not a. Okay, lo vamos a hacer así a la pura media, así solo a. Okay. A floor manager. Okay. En la número 4 sería lo mismo. Ah, yes. Very good. Mm-hmm. Great. Teacher, ¿cómo puede escribir así? Yo no puedo. Yeah, actually, it's not that I can. I try. I just try. Okay. Quiero que comprar un teclado para agregarse al teléfono. Ah, ok. Well, so here we are. Veamos entonces que tenemos un ejercicio pequeñito. Un número 6 por acá. Voy a clear drawings. I'll clear all drawings. Y tenemos este pequeño ejercicio, ¿sí? Okay. Este que está acá, miren. Okay. Here we have the instructions. Complete the following information about 3 different people and write extra information using a negative statement. Okay. Bien, acá vamos a aprender 2 preguntas, ¿sí? Vamos a aprender 2 preguntas. Una es una pregunta que ya conocemos, que es what's your name? Y ayer estuvimos practicando un poquito la pregunta what do you do? ¿Okay? Entonces, ahorita les voy a mostrar por acá para que vean las 2 preguntas. Y nos vamos a ir al breakout room. Hello, Alma, dígame. Necesito una aclaración. ¿Es cierto que cuando es pregunta, es el signo de interrogación va solo al final? Exactamente. De la oración. Exactamente, sí. Eso es correcto. Solo se usa uno. Exacto. Teacher, en inglés teacher, solo es cerrar, uno. Para cerrar la pregunta. Teacher, yes. Gracias, teacher. Teacher, y si agregamos ambos signos al principio de la pregunta y al final, ¿se lee igual o no? No existe el de inicio en inglés. Ay, lo siento. Ok, no hay problema. En inglés no existe el de inicio, ¿verdad? El solo uno, opening, solo el closing, exactamente. Ok. Uh-huh. Okay. Bien, estas son las 2 preguntas. These are the 2 questions that we want to ask. To our classmates. Name? Yes. What's your name? And then you will answer I'm, and then you say your name. Remember, when we answer our name, or when we give this information, we say first name and last name. For example, what's your name? I'm Carmen Beteta. What do you do? I'm a teacher. Okay? So this is the way we're going to work. Pero le vamos a agregar, okay, le vamos a agregar una oracioncita, ¿sí? ¿Cuál oracioncita? La negativa. Vamos de regreso al manual y en el manual ven que hay una lineacita debajo de name and occupation y dice not, ¿verdad?
Entonces pueden decir, por ejemplo, I am not, y dicen otra ocupación que no es de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, I am a teacher, ¿okay? I am not a math teacher, ¿okay? I am an English teacher, ¿all right? Esa es la manera que vamos a trabajar, una negativa y una afirmativa. En este caso, la negativa es lo que usted no es, y la afirmativa es lo que usted sí es, ¿all right? All right. Vámonos entonces al breakout room a hacer esas preguntas. Ahorita les voy a pasar ese slide por el chat acá, para que todos lo tengan a mano, para hacer las dos preguntas. Teacher, I have a question. Tell me. How the exercises? Three exercises for the... Three questions. Yes, you will see that in your group, okay, you will be four people, all right? Okay, okay, teachers, thanks. There you are. Mm-hmm. Okay, los breakout rooms, yo les voy a enviar una invitación y ustedes le dan okay. ¿Pero lo mandaría al chat de la plataforma o el de WhatsApp? No, no, no. El slide ya se los mandé ahí en el chat de Zoom, ¿okay? Bien. Pero ahorita la invitación les va a caer automática ahí en su pantalla de Zoom, ¿okay? Y ustedes le dan OK. Okay. There you are. Oscar. ¿Qué pasó, Oscar? ¿No se pudo unir ahí? Estoy intentando. Ah, okay, okay. ¿No le cayó la invitación, quizás, Oscar? No, no, no. Vaya, entonces abajo usted busque, abajo en su pantalla, busque la opción breakout rooms o salas de reunión, creo que se llama, no me recuerdo exactamente, grupos. Participante, me parece. No, no, siga buscando ahí abajo. Si no está, haga clic en los tres puntitos. Me aparece pizarrón. No, ahí está tratando de compartir pantalla. No, sigamos. Me parece participantes, chat, reacción, compartir, pizarra, aplicaciones y más. Vale, váyase a más. Y me parece configuración de reunión. Vale. Y no, ¿hay un, no hay un numerito rojo ahí? No, no, solo me parece en rojo, pero desconectar audio. No, 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 no. Ok, lo voy a cambiar no de sé. Grupo y ahorita espere que le caiga y le da join o ok, dependiendo de lo que le aparece, pero ok. Sí. Ahorita... lo voy a mandar a otro salón. Pues sí.
¿No será que nosotros tenemos que decir qué profesión somos y cómo nos llamamos cada quien para saber cada quien? Cada quien, what's your name? En mi caso, me imagino, I am Alma Hernández. What do you do? Es lo que vimos ayer que quisiéramos ser. A lo que se dedica. A lo que quisiéramos dedicarnos. Actualmente. Ajá, a lo que se dedica. What do you do? ¿Qué es lo que haces? Ajá. Y cada quien va a poner lo que es. Y había una tercera que algo que no... No, lo que no somos. Correcto. I am not. Voy a preguntar yo y así, ¿verdad? Doble. Lista. Y la negativa, ¿qué cuál sería, Débora? No soy estudiante. No soy doctor. Okay. A doctor. I am not a doctor. Okay. Y voy a hacer el mío, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. Ay, uy. Saúl Álvarez. Uy, no puedo escribir ni mi nombre. Vamos a ver, what do you do? What's your name, compañero? Project, uy. Project manager. And... Ah, pero aquí lo hemos hecho mal. Porque sería I am not, por ejemplo. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Hola, hello. Se me había quedado, ¿verdad? No se logró conectar. Yes. Me costó un poco la conexión. Ok. I am not, por ejemplo, no sé qué puedo poner aquí. Policeman. Policeman. Y aquí creo que le faltó eso. I am not, porque recuerden que es una negación, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yes, I am not a doctor. Y acá... I am... Not. Okay. Entonces, déjenme hacer algo acá rapidito para que se mire más ordenadito. Lo vamos a arreglar acá. Listo. Entonces, vamos a hacer este también. Y ya para Verónica solo lo copiamos y lo pegamos, ¿verdad? Pero yo... Hello, did you finish? Hello. Yes. Okay. Sí se preguntaron uno al otro, ¿verdad? No solo escribieron, ¿verdad? No. All right, very good. Aprovechen y síganse preguntando aunque ya lo hayan dicho, all right? Okay. Bueno. Ya nos preguntamos dos veces. Good. Y escribir información extra usando, no sé, algo negativo. Y justamente para poner la información de tres personas, me imagino que cada uno de nosotros debe poner información ahí. Va, espérame, voy a buscar bien, espérame. De acá. Va, ¿qué página es? La página 10. 10. Uh-huh.
No, que okay, ya lo encontré. Vale, busca el punto número 6. Punto número 6. Teacher, I don't finish. It's the low thing. Didn't you? Oh, all right. Well, actually, you were there 8 minutes. All right. You were there 8 minutes. Almost 10. Almost 10. All right. Well, let's complete the activity in the main session. Okay. Completemos aquí en esta sesión la actividad. Okay. Sería de esta manera. Vamos a pedirle a algunos de sus grupos, ¿ok? Por ejemplo, en el grupo 1, en el room 1, teníamos a Alma, Carlos, Gabriela y Jessica, ¿ok? Entonces, vamos a sortear y vamos a decir a Alma y a Gabriela que nos cuenten, ¿ok? Vamos a ver. Alma y Gabriela nos van a contar la información que obtuvieron. ¿Cómo nos la van a decir? Bien, aquí en el chat vamos a poner en tercera persona, ¿ok? ¿Cómo sería en tercera persona? Si es mujer, vamos a decir she is y vamos a poner el nombre, ¿ok? She is lady, por ejemplo, ¿ok? Y como decimos, un nombre y un apellido, okay, she is Lady de Pons, all right? Esa sería la primera. La siguiente, occupation, she is, y decimos la ocupación, okay? Si ella es una maestra, for example, she is a teacher, all right? Y luego, la negativa sería she isn't, okay? Eso es si es una mujer. Si es un hombre, sería con he. ¿Ok? Si es un hombre, sería con he. Pero siempre es la misma forma. Vaya, vamos a ver. Usted va a presentar a alguien. Alma, comienza. Please, start. Tiene apagado el micrófono. You have your microphone off. Perdón. Okay. Voy a presentar a Carlos Alfaro. No sé cómo decirlo, mecánico aeronáutico. Wow. Mm-hmm. Uh-huh. Okay, then it will be aeronautical, I think. Aeronautical. Mechanic. Uh-huh. Carlos. He's aeronautic mechanic. Uh-huh. Así, ¿verdad? Yeah. Y ahora lo que no es. He. Uh-huh. He's a mechanical, aeronautic mechanic. Okay. Uh-huh. He's not a police officer. All right. Very good. Uh-huh. Pero su primer nombre y el primer apellido, ¿verdad? Para comenzar uh-huh. la introducción de esa persona. A ver. He is Carlos Alfaro. Mm-hmm. Mm-hmm. He is Carlos Alfaro. He is aeronautic mechanic. He is a police officer. Great, Alma. Very good. Vamos a ver entonces. Gracias.
Ahorita vamos, sí, vamos a ver. Gabriela, your turn. Bye. She is Jessica Martinez. She is nurse. She is a nurse. She is a nurse. She isn't a doctor. Great. Very good, Gabriela. Okay, vamos a escuchar de el grupo dos. Okay, the room two. Tenemos a Debra y tenemos a Saúl y a Verónica. Okay, digan uno cada uno. Okay, vamos. Okay, teacher. Teacher, pero habíamos cuatro en el grupo. No sé más. ¿Quién era el cuarto? Porque a mí me aparecen tres. Inés Quinteros. Okay, entonces uno cada uno, ¿sí? Siempre. Inés se agrega ahí, ¿ok? El que ellos no digan, usted lo dice, ¿sí? Ok, teacher. Teacher, but one minute is the I have a question. Tell me. In this moment, I use the here and his for the present, the difference. For example, yes, you can say her name or his name, and it is correct. Yes, okay. You can use that. Mm-hmm. Okay, in the presentation, the Deborah, her is Deborah. No, no, no. Ahí no, sería perdón, her name is. Her name is Deborah. Mm-hmm. She is an employer. And she is. Okay, veamos. Me dice así, employer, ahí estamos en el chat, employer así, o yes. An employee. Employer, the second, she is employer. Okay, veamos la diferencia, employer es el que da el trabajo, digamos, my employer es mi jefe, okay, el que me dio el trabajo a mí, pero es an employer. Ok, si yo soy empleada, voy a decir an employee. Ok, an employee. Oh. Mm-hmm. Ok, teacher. Thanks. All right. She is an employee. Great. And she is a doctor. Great. Thank you. Continue, guys. Ok, good night. I present Saul Alvarez. His name is Saul Alvarez. He is a project manager, and he is a policeman. All right, a policeman. Okay, good. Continue. Next. It is Deborah Campos. He is, no recuerdo she, la profesión. Okay, she is porque es ella, ¿verdad? Uh-huh. She is Deborah Campos. She is, no sé la profesión que me dijo. A ver, Deborah. What do you do, Deborah? Employee. Okay, I'm an employee. A ver, diga Deborah de regreso. Va, hagámoslo bien, va. Hagámoslo así ya más cabalito. Inés, pregúntele a Deborah. Y usted le dice, Deborah, what do you do? A ver, vamos, Inés. Deborah, what do you do? A ver, Deborah, I am an employee. Exacto. Employee. A ver, hoy repitámoslo, ¿sí? Vamos, Inés. Deborah, what do you do? I am employee. An employee. Acordémonos. I am employee. Teacher, ¿yo puedo preguntarle a Inés? Ok, bueno, preguntémosle, pero ella va a terminar de presentarla a usted, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Va, pregúntele pues, Débora. Ah, pues, que termine primero. Va. Mejor. Ok, thank you, Débora. Vamos, Inés.
She is Deborah Campos. She is employed. She is not doctor. Okay, vaya, lo voy a repetir, sería así. She is Deborah Campos. Deborah Campos, She is an employee. She isn't a doctor. Okay? Okay. Va, dígalo conmigo, Inés. She is Deborah Campos. She is Deborah Campos. She is an employee. She is an employer. No, employee. Uh-huh. Employee. Uh-huh. She isn't a doctor. She listen and doctor. She isn't. She isn't. It's them. She isn't a doctor. She isn't a doctor. Very good, Inés. A ver, Deborah. Go ahead. Continúe, Deborah. Okay. She is Inés Quinteros. She is a nurse, enfermera, nurse, nurse. Okay, nurse. Okay, she is nurse. She is an she is a teacher. Okay, she isn't a teacher. She isn't a teacher. Very good, Deborah. There you are. Thank you. Nice. Okay, vamos a ver el último grupo que vaya a participar ahorita. No se preocupen que en otras van a participar también. Vamos a ver Alejandro y Fernando. Okay, Alejandro dice uno y Fernando presenta a su compañero. Okay, teacher, comienzo yo. Yes, please. Okay, dice, he is Alejandro Reales, he is a law student, he isn't a bus driver. All right, good. Now Alejandro. He is Fernando, es que ese apellido me cuesta. Mauricio, por sentido. Era Mauricio, de hecho. Sentido, Mauricio. He is Mauricio, sentido. La profesión. Public account. ¿Cómo preguntamos la profesión, Alejandro? What pro? What do you do? A ver, ayudémosle todos. What do you do? What do you do? A ver, Alejandro, ahora pregúntele a Fernando. What do you do, Fernando? I am public accounting. A public accounting. Very good. Oh. Okay. ¿Qué sigue? Me olvido. Lo que no es. Apagó el micrófono, Mr. Alejandro. Vale. Y después sigue. Haciendo, es que estoy con como no he descargado el folleto. Estoy Pero ahí le mandé la en el chat de Zoom, ahí encuentra la imagen del ejercicio también. Ok, va, pero. Ahora va la negativa, o sea, lo que no es, Fernando. He is not. Ay, ya me quedé. Una profesión cualquiera. He is not lawyer. All right, good. There you are. Thank you very much. Okay, people. Is there any question about this activity?
Questions? No questions, teacher. No questions. Okay, so no now question. We want to see the next part, okay? We have just 5 more minutes. Excuse me, tengo una pregunta. Tell me. Referente a la tarea que teníamos para ahora, si le cayeron las respuestas. Sí, algunos sí. A los que han tenido problemas, hemos estado tratando de solucionarles, ¿verdad? Para que puedan ingresar a la plataforma. Ok. Okay. Se supone yo que la envié y no podría. Y no nos yo podría. Así que usted mandó el WhatsApp, ahí lo llené. Porque no la pude descargar en el teléfono. Ok. Bueno, Alejandro, ya vamos a ver. A ver, Isabel. Me sale, o sea, se supone que la hice y la envié, pero no estoy segura. No nos podría decir de quiénes se le cayeron y quiénes no. Ah, claro que sí. Solo que para que usted también se asegure en ese momento que usted está realizándolo, puede ir a la viñeta en donde dice progreso. ¿Ok? En el progreso, ahí le va a aparecer que ya la realizó. A ver. Vamos a ver eso. Sería acá. Así. Usted va a ir en entra, ¿verdad? Y luego acá usted tiene una viñeta que dice progreso. Ahí usted va a chequear porque esto le tiene que salir en rojito. ¿Okay? Aquí le tiene que salir en rojo cuando dice homework one. Le tiene que salir hasta por acá en rojo, ¿ok? Como una barra, ¿verdad? Ok, ahí va a ir. Y aquí abajo va a ir apareciéndole su calificación, ¿verdad? Ok. Ahí puede usted verificar que ya ha sido enviada, ¿ok? Y claro que sí, puedo yo verificar ahorita para poder contestarle. Ok. Por si hay algún cambio hasta este momento. Yo también tenía esa duda, teacher, porque como yo la hice y me apareció que decía 20 de 20 y enviar, pero hasta ahí. Pero le dio submit, ¿verdad? Enviar. Entonces, yo le di enviar y me dio la nota, que era 20 de 20. Correcto, correcto. Vaya, tengo algunos que no la han finalizado. Tengo varios que ya tienen su 100 completo, ¿verdad? Permítame, quiero verificar el suyo. Isabel, permítame. Alejandro Real y a la no la tengo aquí. A ver. ¿Usted la realizó el día de hoy? Yo sí, teacher. Ok, Isabel, ¿cuándo la realizó? ¿Ayer o ahora? Y la mía le cayó, teacher. Teacher, dígame. I have the scenario that happened to me, where is the present of different students, where is the I am the finisher the answer and check the send, but not click the next. I don't see the check for the homework. Okay, bye. Miren, me voy a meter a la plataforma. Isabel, no la tengo que la haya realizado, la tengo con un 4. Tiene que ir y realizarla, ¿ok? Tiene que ir y realizarla.
Y yo sí le aparezco, teacher. La verdad que vamos a hacer esto. Ahorita abramos todos los que ya pueden ingresar, ¿ok? Y nos vamos a la tarea 1 y la vamos a hacer acá, ¿ok? Por ser la primera tarea y para que vean cómo se hace el proceso, ¿verdad? Esto realmente es lo que van a estar haciendo constantemente de aquí para allá. En todos los módulos es la misma manera. Ustedes están en la clase, luego la tarea. La tarea es un formulario que ustedes hacen clic o si les piden respuesta de dependiendo lo que les pidan, ok, es un formulario. Entonces, vamos a ir ahí para poder finalizarlo, ok. Vamos a concluir el topic hasta aquí. Y mañana, bueno, el viernes tenemos un repaso de toda la unidad. Ahí vamos a hacer más ejercicios, ¿ok? Pero ahorita voy a cortar ahí el tema de la clase y vamos a ver la tarea 1. Vamos todos hasta acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando ingresan, entran acá, a curso, ¿verdad? Luego, en curso tienen sección 1. Le dan clic en sección 1, ¿ok? Y les va a aparecer la unidad 1. Entran ahí, en este link, ¿verdad? Y les aparece la clase de ayer. Miren, aquí está la clase de ayer. Ahí está el video ya colgado para que ustedes vuelvan a oír los requerimientos y todo lo que vimos el día de ayer. Miren, acá ustedes solo le dan play y ya estamos en la clase nuevamente, ¿verdad? Ustedes pueden repasar ahí. A la hora de hacer la tarea, si hay alguna pregunta, pueden regresar al video y ver, ¿verdad? Cómo explicó la teacher alguna cosa. ¿Ok? Bien, vamos entonces a la tarea 1. Vamos a ponerle pausa aquí. Nos vamos a la tarea 1, que es esta, donde aparece el lapicito con el cuadernito. Acá, ¿qué dice? La instrucción es, read the following sentences and choose the best choice. Lea las siguientes oraciones y escoja la mejor opción de respuesta, ¿verdad? Tenemos la primera. Michelle is a floor manager. Okay. Is a floor manager. Vamos a ver la siguiente. He is not a floor manager. All right. Number three. I am an assembler. All right, good. You are a mechanic. Okay. And number five. Tina and I are teachers. Exactamente, porque si yo me incluyo, es we, ¿verdad? Y va a funcionar como nosotros, ¿verdad? Perdón por interrumpir, pero no me sale nada, me sale en negro. Sí, no la ha realizado, tiene que hacerla. No, no, ahorita, o sea, no puedo. Presentación, teacher, creo que tiene que detenerla y volver a presentar. Es que a algunos les queda en negro la pantalla. Ajá, en negro la tengo. Lo que usted está compartiendo es lo que la compañera no ve, su pantalla. Ok. Cuando es ese problema es de conexión. Sí, porque yo sí la veía bien toda. Sí, porque aquí se miraba bien, al menos conmigo se miraba bien este, el video y todo. A mí me está fallando un poco la señal. ¿Ahora sí? Yes, yes. Igual no se ve nada. Probablemente, ¿está en teléfono o está en computadora? En celular. Vaya, no, probablemente eso. Se pasó a vernos a todos y la, solo deslice el dedo, deslice. ¿La encontró? Y después era 10 minutos.
si la encontró, avísenme, porfa, porque necesito darle atención a todos, ¿ok? Isabel. Ahora Isabel se ha quedado en blanco. Sí, tiene problemas de conexión, Isabel. Y porque ahí está. Uh-huh. Ahí se ve que está el teacher. Pero sí, creo que es problema de conexión porque sí, aquí se ve muy bien. Ok. Gracias, José Antonio. Entonces, veamos acá la diferencia del singular. Es que usamos a, pero en el plural no usamos a, porque entonces ya no podemos decir Tina and I are a teachers, no se puede decir, porque entonces estaría diciendo nosotros somos un maestros. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces no ponemos a, solo are. Tina and I are teachers. Le damos enviar, ¿ok? Y ahí tenemos nuestros 20 puntos ganados. ¡Yes! Ya la hicimos. Le damos enviar y ya todos la tenemos acá. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Yes, teacher. Ya revisé donde dijo de progreso. Sí. Y si sale con el 100. Ok. Ok. ¿Era Débora? Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces ya yo me voy al progreso acá. Mira, ya me tiene que salir ahí el rojito. Bueno, a mí no sé si me va a salir porque no estoy como estudiante, pero probablemente sí. Ahí estamos, miren. Ya llevo la tarea 1 y llevo el promedio, ya va ganando, ¿verdad? Miren, aquí tengo mi promedio y aquí tengo mi tarea. ¿Okay? Esta barrita tiene que llegar hasta el 100. Cuando lleguemos al viernes, ¿ok? Y este va a llegar hasta arriba cuando ya hayamos hecho hasta la tarea 4, ¿verdad? Mientras tanto va a ir subiendo, subiendo. Cuando lleguemos a la tarea 4, va a subir hasta acá, este promedio, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Jóvenes, ya son. Ah, perdón, perdón, Jacqueline, díganme. Así como los que no hemos podido ingresar, no vamos a tener problemas con eso, que nos vaya a bajar la puntuación, no sé. Ah, ya, Jacqueline, yo creo que nada, son bromas. Ok, nada, son bromas. Vamos bien, ok, todavía estamos en el primer día. No se me aflijan, por favor. Aquí vamos todos de la manita y si nos cae, si se cae uno, nos caemos todos, ¿ok? Así que no, y si uno se nos va cayendo, lo vamos a jalar, lo vamos a levantar. Entonces, Jacqueline, el día viernes sí ya debe de estar todo realizado, ¿verdad? Ya el día sábado antes de las 8 ya toman en sistema este resultado, ¿verdad? De todas las tareas de la unidad 1. Gracias. Ok. Bien, vamos a ver cómo vamos todos. Bien, chicos, nos pasamos 5 minutos, las disculpas del caso, pero era necesario quedar todos en claro, ¿verdad? Yo solo le quiero hacer una pregunta rápido, disculpe. Dígame, dígame, Mirna. Fíjese que si yo hago la siguiente unidad, estoy viendo en lo de del progreso, que en los ejercicios aún aparece como 0 de 20 y así los demás. Esa la calificación se actualiza según el día. ¿Pero usted ya realizó todas las tareas? La 1 y la 2 se supone que la hice ayer. Las tareas, sí. la tarea 1 y la tarea 2. Ajá. Bueno, ya le tienen que aparecer ahí. Ya le deben de aparecer. Así es, pero ok, regreso y le voy a decir, creo que ya entendí, si usted me dirá si es lo que usted me está preguntando. Sería esto, usted llega al progreso, okay. En el progreso, la tarea 1 o lo que dice homework 1 se refiere a todas las tareas de la sección 1. Entonces, donde van a ir subiendo va a ser aquí, no va para acá, va para acá. ¿Ok? ¿Hoy sí, Mirna? Sí. Ok, bien. Ya pude volver a la reunión. Ay, vaya, Isabel, qué bueno que regresó. Muy bien, tenía problema de conexión, ¿verdad? Sí, okay. Sí.
Ok. Bien, estábamos hablando, Isabel, de la tarea. Entonces, la realizamos. Si usted gusta, puede después regresar en el video a ver cómo la hicimos para que usted se pueda guiar, ¿verdad? Jóvenes, ha sido un gusto. It has been a pleasure to be here with you tonight. Remember to do homework number 2 and submit it. All right, submit it. Envíenlo. And today we have the session 1-on-1 for, who was the number 2? Carlos Edgardo. Is Carlos Edgardo in? Here. All right. Ahora es su turno de quedarse en sus 10 minutos de fama. Vamos a tener tamalitos pisques por ahí, ¿verdad? Para que degusten. Ya se quieren quedar todos. Ya se quieren quedar todos. Bueno, entonces voy a pasar lista. Bueno, ya pasamos lista 2 veces. Creo yo que estamos exactamente los mismos, ¿verdad? ¿Alguien se unió después de la segunda vez? Todos entramos cabal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces me van a hacer un favor. En el WhatsApp, en el grupo, ahorita pónganme presente con su nombre completo. ¿Ok? Vamos todos y nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Porque ya es tarde, ya son 8:10 y en honor a Carlos Edgardo, que necesita sus 10 minutos de fama. ¡Ya tengo hambre! ¡Ah, tamalitos pis! Que bueno, pero como le toca a Carlos ahora... Entonces, have a very good night and see you tomorrow at 8 p.m. Bye-bye. See you tomorrow too. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. See you. Bye. Good night. Que ya estamos por acá, pero creo que Isabel ha quedado ahí nada más colgada por la conexión que tenía, ¿verdad? Permítame un segundito. Okay, here we are. But hello, Carlos Edgardo. Nice to meet you. Actually, we met at the class, but thank you very much. Okay, is there any question at the moment? Only one. When you start the class, you say good evening, everyone. Why evening? Evening. Because that's hi. All right. That's when we say hi. We start the class at 8 o'clock. Okay. And you can say evening until the time before going to bed. All right. So when you go to bed, then you say good night. All right. Or when you leave from a meeting in the evening, then you say good night, like bye. Okay. Good night. Lo usaríamos como bye. Okay. Sí. Y good evening. Good evening sí, sería como hi. Ah, es que tenía esa duda porque normalmente a mí me había enseñado que good night se decía después de las 7 de la tarde en adelante. Exacto, y es correcto, pero cuando entramos a una reunión o cuando vamos a tener una fiesta, por ejemplo, y saludamos de llegada, no decimos good night. Todos le van a decir, ok, ya se va a dormir, ¿verdad? No, entonces le vamos a decir good evening, all right? Es evening, o ¿cómo la pronuncia correctamente? Evening. Evening. Ajá. Usted puede decir evening, pero en la rapidez se oye evening, ¿ok? Evening. Ajá. Ok. Exactly. Uh-huh. Any other question? No, era la más importante que tenía. Ok. Ajá, es como que esa evening. Sí, evening. Vamos a poner como sonaría, digamos, evening, evening o evening ya rápido. ¿Ya?
Sí, así es más fácil de entenderlo. Sí, yo sé que así lo visualiza más. Sí, porque como le decía, quizás por la época que yo aprendí, sí estaba un poquito cambiado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que otra antes, como metodología. era por libro, ¿verdad? Sí. Era por libro y no había como manera de salirse, ¿verdad? Del libro. Pero ahora con los medios de comunicación, así como los tenemos, social media, ¿verdad? Y networks y todo eso, es más fácil, digamos, ver como lo coloquial o lo que ha evolucionado también. Sí, porque digamos, Exactamente. yo por mi área, como soy del área informática, yo he leído muchos libros, pero más que todo inglés técnico. Oh. Entonces, yo solo medio entiendo una parte, ¿verdad? Pero ya cuando ya oigo hablar a la gente, es totalmente diferente, ¿verdad? No logro entender qué quieren decir o algunas cosas son incomprensibles. No logro Okay. hacer así una traducción o una, mejor dicho, interpretación de la escritura. O sea que su profesión, your job, es informatics. Sí, yes. Okay, like a programmer. Yes, I'm a All programmer, I'm right. DBA, Database Okay. Administrator, and encargado, no sé cómo se puede decir, Okay. Manager, manager. manejador Okay. de IT Department. Manager, director, coordinator. Es okay para encargado. Okay, gracias. Yes, all right. So, if you want to practice listening, because that's the most important skill that you need, maybe you have a Yes. lot of vocabulary and it's like dispersed, right? Or everywhere in your mind. So, you can watch some TED Talks. Okay. My principal problem is the pronunciation. Okay, TED Talks. ¿Sí sabe de Okay. las pláticas de TED en YouTube? Usted se mete y de acuerdo a temas, por ejemplo, si va algo de informática, vaya, vamos a ver por acá, le vamos a buscar alguno para que usted escuche. Como usted conoce ese campo, mi mejor tip, digamos, para ir viendo las estructuras es con vocabulario que ya conoce, ¿verdad? Entonces, porque además en informática hay muchas palabras que son prestadas, ¿verdad? Entonces, ya están en inglés o en otros idiomas, pero más que todo en inglés. Entonces, por ejemplo, a ver, digamos, programming, ¿verdad? Programming de, digamos, computer programming. Okay, computer programming. Okay, let's see in TED Talks. App developer, okay, app developer, a 12-year-old app developer. Okay, I will send you. One second. I will send you the link. Okay, there you have it. So click on the link and then you will see a child, right, giving this talk. Mi primer consejo sería de que, como usted ya conoce mucho de ese vocabulario técnico, ¿verdad? Van a ver que lo escuche así, sin andar buscando qué será, qué significará esto, qué lo. No, escúchelo de corrido primero, ¿ok? Después de escucharlo de corrido, vuelva a escucharlo. Esto no es de solo una vez, ¿ok? En su tiempo libre. Vuelva a escucharlo y luego va haciendo sus anotaciones de las palabras que sí está comprendiendo. Palabras, words, ¿verdad? Y luego ya puede ir anotando ideas.
sea, no solamente una vez, ¿verdad? Sino que ya con el tiempo, después de unas 5 veces, usted me contará que va a identificar las estructuras que vayamos viendo acá. Tome una de esas, tome una de las TED Talks. Esta es la de 12 años, el niño de 12 años que ha desarrollado una aplicación, ¿verdad? Entonces, sería una buena práctica para que usted comience porque es a listening y al mismo tiempo está escuchando la pronunciación. Imítelo, imítelo, tal como lo va diciendo, sin andar buscando subtítulos. Que el subtítulo sea el último recurso, ¿verdad? Sí. Que el subtítulo sea el último recurso. Ok, no comprendí esa parte y me interesa. Ok, entonces voy y veo en el subtitle, ¿verdad? Entonces, sí. Ese es como un tip, ¿verdad? Porque ya conoce todo ese vocabulario y es muy interesante, muy interesante. Sí. ¿Ok? Como desarrollador de aplicaciones, uno se ve involucrado solo en términos y expresiones en inglés. Pero como le digo, hay muchas cosas que ya yo sé que para qué sirven, pero no sé cómo explicarle a la gente qué significa. Ah, o sea, ok. Ese es el problema, yo les digo. No, mire, pero es que eso es muy fácil. Y, pero para poderlo explicar o hacerles una traducción que ellos logren entenderlo es un poco complicado. Ah, sí. Porque yo lo veo así del lado técnico. Exactamente. Exactamente. Y para describir algo, usamos el verbo be, fíjese. Puede irse a lo básico. Comience de lo básico para describir. Por ejemplo, si puede también tomar una de sus aplicaciones que usted maneja. Y o que usted ha realizado o desarrollado y comience por las preguntas que ya le han realizado y trate de usar el verbo be para eso, ¿ok? It is an app, ¿verdad? Yes. This app is así, ¿ok? Use eso y va a ver que va a empezar a describir. Describimos cualidades, ¿verdad? Normalmente decimos si es pesada, heavy, long, no sé cómo ustedes lo tienen en el término informático, ¿verdad? Pero si es grande el archivo, usted sabrá cuál es el término más adecuado, ¿verdad? Si es no pesado, si es compatible, si no es compatible, con qué apps, con qué otras apps. Entonces ahí esas son cualidades, ¿verdad? It sí. is compatible with, it is friendly user, okay, y o puede decir, por ejemplo, it is an application y dice para qué sirve, for, y ya usted dice el objeto, ¿verdad?, de esa aplicación, para qué sirve. Sí. So you can say it is for, como el propósito, ¿verdad? De esa. Entonces siempre con el verbo be, comience a tratar de describirlo y va a ir encontrando la manera de explicarlo. Ok. Ajá, poco sí. a poco vamos a ir viendo otros verbos en donde usted va a ir ampliando esa descripción, ¿verdad? Ok. Sí, sí, porque como le digo, ese es el problema que yo al menos, yo le digo, yo puedo leer casi cualquier cosa, pero hablarlo y quererle decir a la gente qué es lo que yo he leído es muy diferente. Ajá, comprehension. Porque es, exactamente. Uh-huh. Porque muchas veces me ha tocado así, yo le digo, es que me siento raro solo escribirles para tratar de que me entiendan. Okay. Y que llegar a otro nivel ya poder explicarlo y que me entiendan cuando yo lo estoy diciendo también. Ah, ok. Ok, en ese caso, como le repito, escuchar e imitar, ¿verdad? Que serían okay. las dos habilidades que hay que desarrollar. Cómo se dice y cómo se pronuncia, ¿verdad? Entonces usted sí. lo va estructurando de acuerdo a cómo lo escuchó. Entonces escúchelo hasta con sus ojos cerrados si quiere o no vea el video, solo con el audio, ¿verdad? Uh-huh. Y trate de escuchar las palabras primero, después hace sus anotaciones, ¿ok? Y así, poco a poco, va a llegar hasta conocer ideas, ¿verdad? Ok, sí. Ok. Sí, me parece, está bien. All right.
¿Alguna otra pregunta en que yo le pueda ayudar? Any other question that I can help you with? No, ahorita por el momento no son poquitas las dudas que y ya con la clase se van solventando algunas cuestiones, ¿verdad? Okay. Y más adelante sí vamos a ver, porque algunas partes de uno de mis problemas es las contracciones que se hacen mucho en inglés. Oh, yes. Que no se logra entender mucho, más que todo cuando lo pronuncian y el significado. Ah, okay. Porque ya me ha tocado sí escuchar personas hablar, le digo, y yo digo, ¿y qué chino me estarán hablando, verdad? Comprendo, sí, ajá. Bueno, ahorita ya vimos las contracciones negativas y las afirmativas del verbo be, ¿verdad? Hay muchas otras que las vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a ir construyendo ahí, ¿verdad? Por eso se llama Building Vocabulary. Para que podamos ir armando hasta llegar a una estructura, porque la idea es que podamos hacer preguntas y contestar las preguntas. Necesitamos también aprender a decir algo en manera afirmativa, como describir algo, o también describirlo en forma negativa, o sea, algo que no es, ¿verdad? Entonces, o algo que no está. Eso necesitamos para describirlo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Está bien. Muchas gracias. Ok, Carlos Edgardo. Cualquier cosa, pues estamos a la orden, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Ah, oh, iba a decir algo, no hay problema. No, 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 no solamente. Y como le digo, mientras más vayan saliendo las dudas, ahí voy a ir haciendo las consultas. Ok, como perfecto. Algo que yo tengo también que me pongo a leer, me gusta leer bastante y aprovecho para adelantarme un poquito y así en la clase podéis, inclusive cuando yo estoy dando, o cuando ustedes nos ponen a leer, las palabras que más me cuestan son las que trato de la manera que salgan más fuertes para que me corrijan. Ah, ok. Para ver cómo se dice. Muy bien, muy bien. Voy a estar pendiente entonces. Sí, porque hay veces yo les digo, sí, porque digo, les estaré pronunciando bien o no. Ajá, tiene razón. Tiene y razón. Así para escuchar realmente la forma correcta de hacerlo. Ok, ok, Carlos. Vamos a estar ahí pendientes. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues. Okay, then see you tomorrow and have a very good night, Carlos. Good night. Good night. See you. Bye. Thank you for all. No problem. Gracias. Okay. Am I connected? Yeah, ¿verdad? Yes, please. Good night. Okay, good night, Carlos Elgato. See you tomorrow.